que estaban ahí, nada más se oían tiros, porque como yo todavía aquí abajo acostado. ¿Se escucharon cuántos disparos te escucharon? No, no me di cuenta. ¿Fueron muchos? Pero se oían. ¿Cómo se llama esta comunidad por aquí? Esto es la San Vicente. La Duarte, San Vicente, calle 4. ¿Cómo qué hora más o menos pasó eso? No me doy cuenta, porque el que está acostado va estado enfermo, ¿no sabes? En el día de hoy les informamos que nuestra policía activa la búsqueda de un hombre señalado como presunto autor de herir de bala a dos personas en un hecho ocurrido en horas de la noche de ayer aquí en San Francisco de Macorís. Danauris Ramón Batista alias Lili, de 37 años, y Ramona Mercedes García, ambos residentes en esta ciudad de San Francisco, se encuentran recibiendo atenciones médicas en un centro médico privado de esta ciudad. De acuerdo al informe policial, las heridas que estos presentan se las ocasionó el nombrado Juan Bautista Mercedes Ortega, quien se encuentra prófugo, momento en que los heridos se encontraban en un bautizo en el sector San Vicente, llegando el agresor a dicha actividad, manifestándole al herido que buscaba en su bloque, y este le respondió que él podía andar donde él quisiera, por lo que el agresor le realizó varios disparos, resultando con las heridas que presenta, y la mujer también alcanzó con uno de estos disparos. Según versiones, entre el herido y el agresor existen viejas rencillas personales.